tiene aviciados, hoy le voy a contar cómo preparar un viaje en bicicleta. Veamos. Bueno, después de tanto tiempo de estar preparando este mundo, este viaje que voy a hacer en bicicleta, me he informado bastante, he leído un montón de blogs y he entrevistado un montón de pedaleros. Así que quiero transmitir toda esa energía, esa información, y la dividí en 5 cosas bien importantes. Número 1. Bueno, si estáis en Chile, o en algún lugar de Sudamérica, no sé, por lo menos en Chile, el carnet, la cédula de identidad, tiene un chip. Por ende, uno puede solamente sacar una cédula a la vez. Si tú sacas la segunda, la primera se bloquea. En este caso, yo lo que voy a hacer para este viaje, voy a llevar una cédula de identidad y el pasaporte. Muchos me dicen, pero el pasaporte, ¿para qué si vais a Sudamérica nomás? Por lo mismo lo anterior. Tenéis la cédula de identidad y tenéis el pasaporte. Tenéis dos maneras de identificarte en cualquier parte donde estés. Si se traía una o se pierde, así que eso. Cédula y pasaporte. Y en algunos países, en algunas regiones, hay alguna enfermedad ya, digamos, específica de la zona. Como por ejemplo en la Amazonas, en Brasil, la fiebre amarilla. Para eso yo recomendaría ponerse la vacuna. Ponerse la vacuna antes de salir, cuando uno está en el país de origen del viaje, ponerse la vacuna. No son muy caras, yo me puse la vacuna de la fiebre amarilla cuando fui a Brasil y me costó por lo menos alrededor de 27 mil pesos. Y te entregan un carnet y la vacuna dura 2 años. Así que recomendaciones importantes, fijarse bien al país o lugar donde uno va a insertarse en su bicicleta en este viaje. Y si es que hay alguna enfermedad, ponerse una vacuna preventiva para que el cuerpo la asimile bien. Ya, ítem 3. Preparación física. Uno no tiene que ser un superatleta, porque si bien es cierto, ellos no lo son. O sea, la mayoría que conozco tienen guata, toman cerveza y algunos incluso fuman tabaco y otras cosas. No es netamente importante ser un atleta, pero sí practicar durante la bicicleta. O sea, uno no puede pretender hacer un viaje en bicicleta si uno no usa la bicicleta usualmente en la vida diaria. Entonces, importante empezar a realizar trayectos más largos, sobre todo los fines de semana, siempre se organizan cicletadas, ir a probar las piernas en esos trayectos, ya por lo menos ya salirse de los 30 a 60 kilómetros en un ir y volver a la afuera de la ciudad, estaría bueno para un buen preentreno. 4. Red de contactos. La red de contactos es muy importante, no sé qué sonó. La red de contacto es muy importante porque te va a permitir hospedarte o tener algún amigo cercano, conocido, que te pueda solucionar algún imprevisto que pase en el viaje. Así que la red de contacto es muy importante. Uno dice, pero yo no conozco a nadie. Bueno, hay dos grandes redes sociales que podemos utilizar para poder hospedarnos y conocer gente y tener un intercambio cultural bien rico ahí con esas personas. Una es Couchsurfing, que es una red donde te permite hospedarte gratis en cualquier parte del mundo. Así que couchsurfing.com. Así que aquí les voy a dejar la página para que puedan ingresar y se lo guíen y se hagan un perfil y más o menos empiecen a manejarla antes de viajar. Porque uno solicita hospedaje, puede solicitar hospedaje a través del tiempo. Digamos, de aquí a un mes más voy a estar en tal lugar, no sé, en Córdoba, Argentina. Y buscáis a las personas que están hospedando y te contactas con ellos. Eso uno. La otra es warm shower, duchas calientes. Esa es netamente para ciclistas viajeros, para pedaleros, así que esa está re entretenida. Yo tengo hartos amigos que hospedan a otros viajeros en el pasado Foro Mundial de la Bicicleta acá en Santiago. También háganse un perfil y más o menos empiecen a manejar esas dos redes sociales, dos redes de apoyo que son re importantes. Y aquí hay un 5 compartido porque tenemos la ropa especificada para el viaje, la ropa de ciclismo y también, se me olvidó, y aprender de mecánica. Bueno, la ropa específica de ciclismo, ¿por qué? Porque usualmente uno cuando usa la bicicleta en la ciudad, los trayectos son relativamente cortos. Por ende, nuestro trasero, lo que ha apoyado ahí al asiento, no sufre tanto también, al igual que nuestras manos. En trayectos más largos, el desgaste es más extenso, es más intenso. Así que hay que usar ropa específica para eso, como calzas con protección, como primeras capas si está muy frío. Bandana, aprender de mecánica. Mucha gente me dice, pero no, que no, yo no sé nada de mecánica. Es tiempo, por eso esto es la preparación para un viaje en bicicleta. No es llegar y lanzarse,
como yo lo pensé en algún principio y muchos amigos me aterrizaron. Aprender de mecánica te va a venir muy bien al momento de tener un desperfecto en tu bicicleta, porque lo vas a poder solucionar tú mismo. No es necesario tampoco llevar todas las herramientas, pero sí tener un kit básico, no sé, la multiherramienta viene bien, la que viene con corta cadena, con la llave Allen. Y fijarte bien, pues fijarte bien que la bicicleta esté en buen estado, e ir verificando, apretando los rayos, tocándolo así, si ya tenía alguno cortado. Yo creo que, no sé, aprender a reparar, aprender a cambiar un rayo, aprender a montar una piola, sería como lo básico, para más o menos, y a parchar o cambiar cámara, por supuesto. Sería como lo básico para poder emprender un viaje y no quedar botado en medio del camino. Se borró el final, así que lo estoy grabando de nuevo. Muchas gracias por ver este video. Para mí es muy importante que lo puedan compartir, que se puedan suscribir al canal. Me ayuda mucho que le den like al video. Y si tienen cualquier duda, háganle en la caja de comentarios y ahí yo le voy a estar respondiendo a través de mi conocimiento que he adquirido en este tiempo o de mi amigo. Así que ahí le voy a estar respondiendo todas sus dudas. Visiten www.viciadosdeviaje.com, tu blog amigo. Eso. Buena onda. ¡Chau!